muchas gracias, buenas noches, Denis Andino, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Es una completa locura aquí en este sector de la colonia Nueva Era, justamente por la calle que da acceso al sector de La Fuente, donde está completamente bloqueado el paso en este sector por parte de los vecinos de esta zona de la colonia Nueva Era, porque se encuentran sumamente desesperados, ya un mes prácticamente sin agua potable y ya no aguantan. Vamos a tratar de hablar con los protagonistas, en este caso, de esta situación difícil que están viviendo. ¿Cuál es su nombre? Sara Tejeda, soy la presidenta de la colonia Nueva Era. Nosotros tenemos el problema hace seis meses, están trabajando en ese sector ahí, pero nosotros no tenemos agua en un sector y no tenemos agua en dos sectores. Primera etapa si viene el agua y dos sectores hace seis meses. Hace dos meses están trabajando y no avanza. Nosotros necesitamos que nos aclaren cuál es el problema o tienen algo bajo la manga, porque de repente mienten cuando están diciendo. Nosotros fuimos a reunirnos al SANA y nos han dicho que posiblemente esté obstruido, pero nosotros ya no les creemos. Ustedes definitivamente ya no aguantan. Ahí miramos que andan las cisternas también rondando. Así es, una cisterna, ¿cuánto no? Demasiado cara el agua. Son 2.500 lempiras por una cisterna. Dividido entre los bloques es muy difícil. Nosotros no somos personas adineradas, pero tampoco nosotros. Esta es una colonia privada donde nosotros teníamos agua todo el tiempo, igual respetando los horarios que el SANA nos da. Pero ahora no tenemos. Hay sectores. Dijeron ustedes, si el SANA ya pues no les escucha, no les atiende, pues la única salida que encontraron fue bloqueo de carreteras, hacer esta protesta, muy enérgica por cierto. Nosotros pensamos que esta es la mejor forma, porque ya por el lado bueno nosotros ya lo visitamos y ya nos explicaron, pero nosotros ya nos cansamos, no tenemos dinero para estar invirtiendo en agua si nosotros tenemos nuestras tuberías. ¿Cuál es el problema? Es un negocio redondo y queremos que nos explique el SANA. Por favor, el señor Carlos Hernández, él tiene claro, no sabemos. Mire, ahí está un pegue que ustedes deberían hacer las tomas. No sabemos qué pasó ahí. Dieron un permiso, no sabemos qué pasa. Y queremos que nos expliquen, porque nos hemos quedado sin agua. Prácticamente ustedes están dando un plazo, me decían, al SANA para que les resuelvan de manera inmediata. ¿De cuánto tiempo es? Esperamos lo más pronto posible. Prudencialmente hemos estado esperando toda la Navidad, no hemos tenido agua, hemos estado comprando y queremos que nos resuelvan. Más personas aquí brevemente. Pasamos toda la Navidad sin el líquido y tener que pagar más de lo que nos cuesta mensualmente. Así es que necesitamos que el señor gerente se aboque con nosotros acá y que nos explique qué es lo que pasa y que también nos resuelva pronto. ¿Cómo están haciendo ustedes con los menores? Ya viene la temporada escolar, se acerca. Es que eso es lo que nos está preocupando también, ¿verdad? Las enfermedades y también que el dinero, no todas las personas tenemos la capacidad de estar comprando a los tanqueros que nos vengan a dejar agua, ¿verdad? Entonces necesitamos que nos resuelvan lo más pronto. ¿Qué precio ustedes están comprando el tanque o el barril? A 2.500, a 45 lempiras el barril. Sí. Entonces no es justo porque no todas las personas, como le digo, tenemos la capacidad de poder comprar una tanque de agua y también por los pequeños, ¿verdad? La escuela, los niños, ya vienen los niños, como usted dice, ¿verdad? Entonces le vamos Bueno, está completamente bloqueado aquí el paso, está completamente bloqueado. Están lanzando también petardos en este sector. Si no hay una respuesta inmediata por parte de las autoridades del SANA, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Porque aquí definitivamente está completamente bloqueado. No hay paso. Vamos a seguir tomando las calles porque es necesario el agua. Ya tenemos más de cinco meses. Hay muchas cinco meses casi que no tenemos nada de agua. El agua es indispensable. Ah, el SANA solo viene a ver tuberías, pero no lo soluciona el problema. Y no tenemos nada de agua. Y estar comprando agua es muy caro también y no podemos. Son camiones, son caravanas de camiones en los negocios, todos los días usted puede ir a la zona central, aquí en la Divana, son camiones sacando el agua porque tienen un negocio redondo, no lo dan a nosotros porque están cayendo billetes a gente con agua. Es una injusticia, es demasiado. Bueno, muchas gracias. Vecinos de la Nueva Era aquí en el sector de La Fuente, la calle principal de la 21 de febrero, en este sector está pues completamente bloqueado este acceso
aquí han llegado los miembros de la Policía Nacional, pues están un tanto retirados de este sector, donde está completamente bloqueado el tránsito vehicular. Aquí en este lugar no hay paso. Orientamos a los conductores que transitan por este sector para que busquen rutas alternas, porque definitivamente aquí está completamente bloqueado el paso vehicular. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Nos quedamos al pendiente para conocer en los próximos minutos qué realmente es lo que va a pasar en este sector. Bueno, muchas gracias, Carlos.